Jaime, sentate. No, no, no. Chalán, chalán, aquí me chalán. Es verga. ¡Jenny! Va, pues, aquí hay. Al pueblo. Otra. Abúrrate. Bueno, gordo. Ya, vaya ahí. ¡Vaya lo primero! ¡Ey! ¡Chavo! ¡Chavo, para de nuevo! ¡Tomácola! ¿Qué es esta? Dale, guacha. Es que después, se me fue aquí, pongo. Voy ahí. Otra, otra. Otro. ¿Vos soneto? ¿Vos soneto? ¿Estás bien? Con máscara. Con máscara. Ahora con máscara. Ahora con máscara. Llámale vos. Con máscara ahora. La nena va a poder ver un chiquito para que we'll be right back.
Hombres y mujeres que les gusta moverse así con casco, vámonos. Le puede ser que no tenemos pena ni miedo, dígase. Sacúdelo con clase. Quiero que matemos el estrés, matemos el sueño, el frío, el aburrimiento, lo que tenga en su cuerpo, mátelo. Y muévase con ganas, dice. Un consejo sano que yo le doy. Si no puede bailar a que sea, más te haga colgar, muévalo. ¿A dónde están los barcelonistas esta noche? Y los del Real Madrid, ¿dónde están? Levánteme la mano. ¡Perfecto! ¿Dónde están los hombres solteros que los acompañan? ¡Hombres solteros, levánteme la mano! ¡Hombres solteros, ¿dónde están? Levánteme la mano! No hay hombre soltero, qué bárbaro. Ahora pregunto yo, levánteme la mano a las mujeres solteras, mi amor, quiero ver mujeres solteritas. ¡Perfecto! ¡Y las manos arriba! ¡Hombres y mujeres, vamos a hacer sin miedo, hombres y mujeres! Solamente para entrar de confianza un poquito de música le colocaré, dice. Ya estuvo la música electrónica, o vaya solamente para City para sonar rápido. Recíbamele con un aplauso, por favor, ¿verdad? Quien es, pues, quien tendrá esta noche, pues, ¿verdad? Entregar ese reinado. También hago el llamado a la doctora Berta Marina Flores, alcaldesa de nuestra municipalidad, ¿verdad? De nuestro municipio de Ulazapa, el cual, pues, pido también un fuerte aplauso. Como representante de los músicos, ¿verdad? Vamos a invitar al profesor ingeniero Henry de Jesús Hernández, ¿verdad? Que comparta con ellas ahí el set principal, el cual pues les pido un fuerte aplauso.
Karen Grisette Turcios, quien es pues quien va a ser coronada esta noche, ¿verdad? Ella es nuestra soberana. Por favor, pido también me le acompañen con un aplauso para que de esta manera demos inicio, ¿verdad? Ya presentes los actores principales acá en este escenario, ¿verdad? Para darle continuidad a este acto solemne. Antes de hacer la imposición de corona, de entrega de cetro y de banda, vamos a solicitarle a Henry, ¿verdad, compañero? Músico, ¿verdad? Que nos interprete un minuto de silencio, ¿verdad? Por un amigo que ya todos conocemos el caso, ¿verdad? Y también por todos aquellos músicos que se nos han adelantado en este largo y vivir del tiempo, ¿verdad? Que la vida nos regala y que Dios, pues, nos provee hasta cuando Él decida. Así es que en este momento vamos a ejecutar, ¿verdad?, ese minuto de silencio. Seguido vamos a en este momento a mencionar, verdad, a muchas personas que nos han hecho posible, verdad, que este carnaval un año más lo hayamos podido celebrar y desarrollar a este momento, verdad. Y quiero agradecer muy en especial a las siguientes personas, verdad, por supuesto a la doctora Marina Flores, verdad, que actualmente pues administra la alcaldía, por el aporte que nos ha dado, verdad, en todo lo logístico, en todo lo que es lo económico, ¿verdad? En pólvora, en bandas, en fin, ¿verdad? Todo el rol que la alcaldía desempeña en lo que es el desarrollo de nuestras fiestas patronales, ¿verdad? También al señor Oscar Pozo, ¿verdad? Que nos colaboró, a Joel Espinosa, a Melquides Turcios, a Odir Hernández, también se me escapan algunos nombres, pero a Pedro Reyes, ¿verdad? También a Nilson Jiménez, Juanita Cardosa también, que nos ha colaborado, ¿verdad? Para que en esta noche pues podamos disfrutar de este bonito carnaval, al ingeniero Luis Bonilla, ¿verdad? Para el cual, pues, para todos ellos pido un fuerte aplauso. A continuación vamos a hacer la imposición de corona, ¿verdad?, que estará a cargo por nuestra soberana saliente, ¿verdad?, Liliana, quien impondrá pues la corona a la señorita Karen Turcios. Así es que vamos a imponer la corona, ¿verdad?, a nuestra soberana 2013-2014. Pedirle ahí en representación de los músicos al profesor Henry que imponga la banda, ¿verdad? Así de que vamos a pedirle ahí a los que nos están colaborando, facilitar para que
puede hacer impulsa a esta banda. Fuerte el aplauso. Y a la doctora también pedirle, ¿verdad?, que nos entregue ese cetro, ¿verdad?, a nuestra soberana Karen Grisel Tuso, ¿verdad? El aplauso. Bien. Bien, a continuación vamos a tener, ¿verdad?, las palabras de nuestra soberana, ¿verdad?, que en este día, pues, nos da y nos regaló muchas alegrías. Vamos a escuchar a Liliana, quien fue nuestra representante, ¿verdad?, durante este año, que hoy pues finaliza, que deposita en esta votación. Así que vamos a escuchar a Liliana Patricia Reyes Zelaya. Por dinamizar la economía en nuestra comunidad y es considerado como parte de nuestra cultura oaxaqueña. En esta ocasión quiero agradecerle primeramente a Dios por permitirme participar en este bonito evento. Agradecerle de manera muy especial a mis padres, hermanos, familia y amigos por su apoyo incondicional. Al gremio de músicos, agradecerle por haberme escogido como su representante. A la señorita Karen Primera, decirle que ser representante de este bonito gremio es un orgullo, ya que por ello somos conocidos como cuna de músicos. Y al pueblo oaxaqueño, recordarles que trabajando unidos con respeto y con amor, construiremos un mundo mejor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos en este momento a escuchar, ¿verdad?, a la señorita Karen Grisel, ¿verdad?, quien pues a partir de este día, ¿verdad?, queda en representación del gremio de músicos. Muy buenas noches. Tengo ustedes muy buenas noches. Le doy gracias a Dios por este bonito día. Con mucho orgullo represento al gremio musical. Gracias. Bueno, también pues vamos a, en este momento, ¿verdad?, a pedirle, ¿verdad?, a la doctora, ¿verdad?, que nos dé ese mensaje, ¿verdad?, para todos nosotros. Amigos y amigas, que este día estamos presentes aquí celebrando este bonito carnaval del gremio de los músicos. Felicitar a este grupo, a este equipo, que son un orgullo más de nuestro municipio, un orgullo más de nuestro El Salvador. Gracias, amigos músicos, por esa ardua labor que desempeñan con mucho amor, heredada por los maestros, hijos de nuestro querido municipio de Uruazapa. A estas bellezas que engalardan esta noche, como es la reina saliente Liliana y nuestra reina entrante. Felicidades a todos. Déjenme decirles que como alcaldesa, como consejo municipal, como hija de Uruazapa, me siento muy orgullosa que nuestro municipio sea reconocido a nivel nacional e internacional como cuna de músicos, en la que tengamos muchos de ellos desempeñando una labor muy importante, tanto en
a nivel nacional e internacional. Un orgullo para todos los sulazapenses tener músicos de alta calidad. Felicidades a todos que continúen trabajando sin diferencia alguna, porque desde los más pequeños hasta los más grandes, todos son unos excelentes músicos y son un orgullo de Uruazapa. Que sigan trabajando, que sigan alegrándonos sanamente. Gracias, felicidades a todos y que disfrutemos este bonito carnaval. Bueno, de esta manera pues ponemos punto final, ¿verdad?, a lo que es este acto solemne, ¿verdad?, pues pedirle ahí a las personalidades, ¿verdad?, con cuidadito, ¿verdad?, ahí su Yeah.